Seguimos en la lavandería. Vengan a ayudarme a doblar. Bueno, vamos a seguir platicando porque eso es lo que a mí me gusta. Y como yo les he dicho, yo les voy a responder a ustedes todos los comentarios que ustedes vengan a dejar. Miren, aquí les he puesto que vean mi anillo de compromiso. Mi anillo que me dio mi esposito, miren. De los modelos, miren. Entonces, para que no esté limpia la pared, voy a ponérselo que lo vean. Ya que se han burlado de mi gatita, pues ahora búrlense de mi anillo. ¿Qué les iba a platicar en este video? Quiero responderle a usted que dejó un comentario donde dice de que dice, oigan lo que dice esa persona. Allí está el comentario y ustedes lo pueden ir a buscar. Que yo salí peor que Noti Rancho. Oigan bien. O sea que ahora la mala de la película y la peor de todas soy yo. Qué suerte la que tengo yo, ¿verdad? Pero como en este caso a mí me repala todo lo que ustedes vengan a opinar que vienen del canal de esa mujer, que ya ustedes saben quién es, porque ya me da hasta asco mencionar ese nombre. Por eso voy a parar de mencionarla. No es porque le tenga miedo. Dice una allí que yo salí peor, dice. Peor, dice, que salí yo. A saber cuántas veces he estado yo en vivo 4 horas descuartizando a la gente, burlándome de la gente. No, no, no me acuerdo cuándo fue el último en vivo que hice, que me estuve 4 horas. Ya se me olvidó. De verdad que se me olvidó. Entonces, yo te voy a decir a ti que no sabes la historia. Yo te agradezco tu comentario y el tiempo que te llevaste en escucharme. Porque la verdad de las cosas es que eso es lo que yo valoro. El tiempo que se toman en escucharme porque solamente me escuchan. Pero ahórrate tus comentarios si no sabes la historia. En mi persona, por mí, o sea que en lo que es mi persona, yo tengo derecho, fíjate, de defenderme. Porque nadie es quien para atacar a otro. ¿Ve? Les voy a decir una cosa aquí. Les voy a explicar un poco. Defenderse no es ser mala gente. Porque si yo estoy atacando a alguien y esa persona viene y se defiende, tiene su derecho de defenderse. ¿Ok? Porque también hay que darle al César lo que es del César. Esta gente en esta plataforma le gusta humillar, le gusta atacar, le gusta insultar, pero que no los insulten. Le gusta manipular, pero que no las manipulen. Y son los puntos que yo les puedo gritar a los siete vientos, que yo nunca he manipulado a nadie. Y no permito que nadie me manipule. Por eso es que yo no permito que nadie me manipule, porque yo nunca he andado manipulando a nadie. Así es que ustedes que vienen a hablar aquí y que vienen a decir que yo salí peor, que aquí, que allá, que no sé qué. Déjame decirte que lo que yo hago es defenderme. No sé cómo identifiques tú lo que él hace, pero aquí cada quien hace lo que quiere. ¿Qué? Porque imagínate esa mujer de la que yo vengo hablando, que se la voy a poner siempre de foto de miniatura, todas las noches ya declaró. Oigan bien lo que van a escuchar. Y a mí no me importa que me odien, si yo ya les he dicho que a mí me gusta que me odien. ¿Saben qué declaró la mujer esta de la que venimos hablando? De que ella no va a cambiar el tema con Misael, porque el tema de Misael le da mucho dinero. Ojalá que le alcance en un futuro cuando esté fundida. Porque déjenme contarles que eso de pasar haciendo en vivos
de pasar hablando de la gente, eso funde, funde, eso funde a las personas. A la larga terminan con dolor de cabeza, dolor de pecho, cansada, aburrida y no pueden ni dormir porque viven pensando en a quién van a atacar el siguiente día. Por eso yo a esa mujer le he gritado, no solo una vez, que busque ayuda. Y que no me diga que no, porque me escucha. Ese tipo de gente le va mal, porque ellas solas se ahorcan, como les cuento que se ahorcó la yegua que tenía mi abuelo. Ellas solas se ahorcan, ellas solas se funden. Qué pesar. El ser humano por unos dólares, porque aquí es por dólares, porque ya lo declaró. Ustedes escucharon, porque ustedes estuvieron ahí cuando ella dijo que el tema con Misael da dinero. Oigan lo que dijo esa mujer, que hablar de Misael da dinero. No sabía yo, porque yo no estoy aquí. Yo nunca he hablado de ese hombre por dinero, así como lo escuchan, porque yo no vivo de esto. Y esa mujer lo declaró en uno de sus en vivos que ha hecho, de que hablar de Misael da dinero. Así es que yo lo que le puedo decir a Misael es que se vitamine bien, porque tener a esa vaca encima todas las noches, más con esos cuernos que se la he puesto yo allí en la foto de miniatura, que corra, porque es animala, pesa. Qué terrible que la gente no puede tener freno en el hocico para poder callar y por lo menos hacer las cosas calladas. Imagínense que hablar del tema de Misael da dinero. ¿No creen ustedes que esa es una vergüenza de ser humano? Uy, no, 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 no. Yo, después de todo, porque yo acepto lo que yo me he defendido, porque yo no iba a permitir que me publicaran a mi hija y me iba a quedar callada. Pero después de todo lo que yo te he dicho a ti, Misael, y ojalá que me escuches, vitamínate bien, porque va a ser difícil que te quites esa mujer de encima. Porque ya está dicho, ya está claro. Y este es un llamado para ti, Misael. Vitamínate bien, porque no va a ser fácil. La ambición al dinero lleva a las personas a que hagan semejante cosa. Es lo que yo te puedo declarar aquí en este video. No ha sido mi problema, porque yo nunca he estado detrás de ti por dinero. Nunca. Así haya sido en bien o en mal que haya hablado un día de ti, yo nunca estuve detrás de ti por dinero, como lo declaró esta mujer. Que hablar de ti es hay dinero. ¿Ves? Uy, no, no, no. Qué feo se escucha. Qué feo se escucha que la gente declare las cosas tal y como son. Por eso no para. ¿Por qué creen que va a hablar de canal chiquito? Oigan bien lo que le dijo una. Me mandaron ahora una captura de un comentario. Que ya no me diera publicidad a mí, porque yo no pasaba de 300 vistas en mis videos. Así le dijo una. Sigue, le dijo, ¿cómo le dice? Que no me diera publicidad, le dijo, porque, no sé cómo, pero que ahí leí más o menos yo. Oiga, o sea que le dan las ideas, que siga con el otro hombre, porque allí sí hay dinero. Miren, o sea que hasta la misma gente que tiene en línea sabe de que el dinero está allí. Qué feo, ese dinero es salado. Yo lo que puedo decir es que ese dinero es salado. Ese dinero no abunda. Porque hacer dinero hablando de otras personas, yo pienso que no abunda. Yo no les puedo, si ya me hubiera pasado a mí, yo se los digo. Pero como yo nunca he estado tras de ese señor por un 5, no, jamás. Así es que defenderme, les explico aquí, defenderme. No es insultar a nadie, no es perderle el respeto a nadie. Además, aquí no me vengan a hablar de respeto, porque lo que es esa mujer no se merece respeto.
de mi parte, no se merece respeto. Así que el hecho que yo hablo así en mis videos no quiere decir que yo estoy insultando a alguien que no se lo merece. Porque yo no me meto con nadie que no me ha hecho nada ni que no se lo merezca. Yo me meto con la que se ha metido conmigo, con la que me ha hecho muchísimo y lo que yo le estoy haciendo se lo merece. Así de claro. Así es que si usted no tiene nada que comentar, no comente, simplemente sálgase. Pero aquí no me venga a poner reglas porque aquí las reglas las pongo yo. Gracias por escucharme y es la verdad. Está declarado, la mujer nunca va a parar de hablar de Misael porque con él hay dinero. Miren, pobre salada. Eso, ay, no, mejor ya no sigo miente. Gracias por escucharme.